postre que tenemos para el día de hoy. Por favor. Maní con chocolate. La combinación del maní con chocolate es algo delicioso. Y esta torta creo que también. ¿La corto? ¿La corto? Por favor. Cortala, loco. El maní con chocolate es típico de cine cuando uno va a ver una película. Sí, la cajita amarilla. Sí. Me acuerdo. Y el ruidito característico. Qué lindo recuerdo la cajita amarilla. Me acuerdo. Que te la cobraban 2 millones de dólares. Y era un producto bastante berreta, hay que decir. Es verdad. Sí. Adentro del cine todo se transformaba. Chicos, ¿qué pasó? Tengo miedo de levantarla porque no saben lo que es. Te ayudamos. Voy a levantar, ¿eh? ¿Están preparados? Sí, estamos preparados. ¿Están listos? ¡Mágico! ¡Ay, no! ¡I can believe it! Me caigo y me levanto. Hola, Barry, ¿qué tal? Necesito Barry. In your face, Barry White. Es un bizcochuelo, pero súper húmedo de chocolate. Una capa de dulce de leche y una capa de una crema de maní. Nena, te pasaste. Resucitaron varios, te digo. No sé cómo sacarla de acá. Ahora vamos a ver. Dame el nebulizador para Sibori. Toma, ¿sabés qué me gustaría, Cala? ¿Qué, mi amor? Mi sueño no es jugar mundial. Mi sueño es que la pruebe Sibori. Sí. Ah, bueno. Yo me quedé mal porque pensé que iba a tener fruta dentro. Su sueño es tu pesadilla, ¿no? Bueno, le puedes poner, ¿eh? Debería tener los maní con cáscara si se come más lento. Ahí está. Mami, hace fuerza. Mira, te voy a comer hasta este bomboncito acá. No es necesario, acá, lo de arriba no es decorativo. A ver. Sentí. Olvídate del título de Luchillanita. Está bárbara. Abandonate a placer, viejo. Pero ahora después te voy a decir la porción que hay que comer. Después sí. Bueno, es rica. Se nota rica. Es una torta placentera, confortable y la verdad que. Abandonate a placer. Es una torta diferente, que es lo que más buscamos en cocineros argentinos. Sí. Arrancamos con el bizcocho de chocolate. El bizcocho. Es muy rico y estamos en búsqueda cada vez de uno más húmedo. Así que anotate esta receta porque lo viste recién. Le vamos a poner tres huevos. Tres huevos. Acuérdense del tres que aparece varias veces. Tres huevos. El tres y el dos aparecen varias veces. Tres huevos y tres tazas de azúcar. Bien. Adentro. Bien. Tres y el dos, bien. Y para esta receta vamos a usar aceite. El aceite es aporta mucha humedad a este tipo es de recetas. Aliado, ¿no? Es un buen aliado para la pastelería. Voy a usar 180 centímetros cúbicos de aceite neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que no tiene un aroma muy fuerte. O sea, puede ser de maíz, puede ser de girasol. Puede ser de canola, inclusive. Sí. En la pastelería americana se usa mucho. Canola oil. Mucho el aceite de canola. O sea, perfumados son los de uva, los de oliva. Claro, exactamente. O sea, eso no. A menos que quieras. Hay tortas con oliva también que están buenas. ¿Chocolate con aceite de oliva? Sí, queda muy bien. Queda muy bien. Pero en este caso va a ser una torta. Ya entre el maní, el chocolate, el dulce de leche, le metes oliva, bueno, ya está. Hasta ahora, mi vida, ¿qué? Tres huevos, tres tazas de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla que le puse recién y 180 centímetros cúbicos de aceite neutro. Bien, ¿sí? Quiero decir, un cámara está probando ya, ¿eh? Sí. ¡Cámara, cámara! Lo mandé en cana. Está bien, dale. Entregate al placer y la lujuria, Muscolini. Entregate. Es nuestro Christopher Walken, ¿eh? Lo merece. La tiene atada, lo deja en automático. Me estoy volviendo loco. Lo queremos mucho. Bueno. Esta receta, además de tener esto, tiene café y tiene algo que si vos buscas recetas en internet te va a aparecer mil veces y hoy te voy a decir cómo reemplazarlo. A ver. Muchas recetas llevan un ingrediente que se llama buttermilk. Ah. Y vos decís, ¿qué es eso? Bueno, lo podés reemplazar así. La película esa de la guerra, de Battlefield. Buttermilk. Aparece muchas veces en recetas americanas y hay que reemplazarlo porque acá no se vende así. Entonces, ¿qué haces? Agarrás leche, en este caso 360 de leche, y le volcás jugo de limón, una cucharada de jugo de limón. ¿Qué va a pasar? Se corta. Hace ricota. Y así lo vamos a usar. No es que hace ricota, que se espesa un poco la textura. Hola, Romy. Y te queda así, mirá. Pareciera una crema, una cuajada. Exactamente. Veterano, una cuajada. Así. Entonces, mezclale una cucharada de jugo de limón a estos 360 de leche. Está como loco Barry White hoy. Está como loco. Barry,
si nos entendemos. Déjalo 5 a 10 minutitos, se va a espesar un poquito y así lo vamos a usar. Parto de una leche cualquiera. Leche común, leche entera o descremada puede ser también. Y le pongo. Y le agregas jugo de limón. Lo dejo un ratito. Una cucharada. Y listo. Mamá, mamá, hice buttermilk. Buttermilk. No, en serio, hay mucha gente que me consulta a través de las redes sociales. Qué grande, inventamos la Lo voy a incorporar esto acá, ¿eh? Voy a incorporar la mitad, después voy a incorporar el resto de la leche después de unos 5 o 10 minutitos que se espesó y una taza y media de café caliente, ¿sí? Ajá. Voy incorporando de a poco. ¿Y qué voy a agregar ahora? Ustedes que saben... ¿Café caliente? Perdón, no escuché. Sí, café caliente. Ustedes que saben porque hago muchas recetas de pastelería. ¿Qué más le voy a agregar? Un toquecito de sal. Los secos. Los secos. Ah, pero ustedes también hacen pastelería. Está bien. ¿Cuántos secos tenemos? Dos tazas y media. Uno, dos, tres, cuatro. Dos tazas y media de harina 4 ceros. Y escuchen esto, ¿sí? Una taza de cacao amargo. Ah, bastante. Amargo. Es un montón, pero ¿viste lo negra que estaba? Sí. ¿Y viste el sabor que tenía? Así es. Tiene mucho sabor. Y no tiene chocolate. Y no tiene chocolate, tiene cacao amargo. Una taza de cacao amargo, una cucharadita de polvo de hornear y un ingrediente que también va a ayudarnos a resaltar el color oscuro, sí, que es una cucharadita de un muy buen bicarbonato de sodio. ¡Bica! Línea de repostería Dos Anclas. Viví tus momentos con dulzura. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿y qué más? Perdón, ¿eh? Sí. El otro día vino un invitado y dijo que copió una receta tuya, pero en vez de usar el cacao amargo, usó el cacao ese comercial del chocolate y le salió muy dulce. ¿Puede ser? Tenés razón, claro. La cocoa. Porque el cacao dulce que vos mezclás en la leche para los chicos a la mañana, o para vos, porque es muy rico, tiene azúcar agregada, entre otras cosas. Entonces, el cacao amargo lo compras en las dietéticas o en algunos supermercados para pastelería. Si no tenés cacao amargo y vas a usar el cacao dulce, ¿qué hacemos? No te lo recomiendo mucho, pero si lo vas a usar porque estás encaprichado y lo querés hacer hoy, bajale la cantidad de azúcar. Bajale como una taza de azúcar, porque tiene mucha cantidad de azúcar. ¿Sí? La negra tiene tumbado. La negra tiene tumbado. ¿Y qué le agregué? Sal. En esta receta es muy importante agregarle la sal a la preparación. ¿Me ayuda a mezclar? Pero a sus órdenes. Yo le vuelco esto y usted me deja. A sus órdenes. Escuchemos, chicos, que cuesta tanto. Todos los secos tamizados. Acá nada de envolvente ni 8/4. No, mezcla nomás. Mezcladente. ¿Por qué? Envolvente es cuando hay aire involucrado. Por ejemplo, ayer hicimos bizcochuelo. Ayer sí. Entonces ahí vos tenés que cuidar el aire y tenés que usar movimientos envolventes. Pero en este caso podés mezclarlo. Cuidamos el aire. ¿Ve que se va espesando la preparación? Sí, dígamelo, ya se me acalambró. No, sigo. Me doy cuenta y le voy agregando acá un poquito más de esta leche. Buttermilk, que era leche que habíamos reservado, que era leche con un poco de jugo de limón, o sea que se cortó. Y le vamos a agregar el resto de los secos, Cala. Como me gusta colaborar con usted. Me encanta que colabore conmigo. Me encanta que colabore. Como aprendo, mire. ¿Vieron lo que es esta torta de maní con chocolate? No se puede creer. El bizcochuelo ese te puede servir igual, para... Siempre hay un tonto dispuesto a mezclar cosas pesadas. No, Póngase acá. Pere. Usted es un piola. Se pone ahí un costadito. Usted dice que yo lo estoy tratando de tonto. No lo digo para usted, por favor. Yo me siento como un tonto que por estoy mezclando así de esta manera. No, es la colaboración necesaria. Ah, bueno, cuente conmigo. Última parte del café caliente. Terminás siempre con el húmedo. Caliente. Sí, café tibiecito, caliente. Va a ir bien porque va a ayudar a aflojar la preparación. ¿Viste lo húmeda que queda? Sí. Queda petróleo, húmeda, petróleo. Queda bien, bien oscurita. Qué color, ¿eh? Y la podés usar para un montón de recetas, para rellenar solamente con dulce de leche, con crema, con frutillas, con lo que a vos te guste. Simi, sí. Es mucho pedir repetir la cantidad de las cosas que estamos revolviendo, porque hay tanta cosa acá adentro. Repetimos todo. Sí. Vamos a poner, empezás en un bowl mezclando 3 huevos. A esos 3 huevos le agregás 180 centímetros cúbicos de aceite neutro, girasol, maíz o canola. A eso le vas a agregar 3 tazas de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla, ¿sí? Los otros líquidos son 360 centímetros cúbicos de leche con una cucharada de jugo de limón que la va a cortar. Y si alguna vez escuchaste esto de buttermilk o leíste en una receta en inglés, es esta leche cortada con un poquito de jugo de limón. Y le vamos a agregar también 1 taza y media de café fuerte, bien, tibio, ¿sí?
Y por otro lado, los secos son 2 tazas y media de harina 4 ceros, 1 taza de cacao amargo, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de polvo de hornear y sal, que es el ingrediente omnipresente mientras cada vez se termina de desatornillar. No sé cómo hacer, ya. Está atornillando. Está pesada la mezcla, ¿eh? Ahí está. Ah, bueno. Se finí. Se finí. Ahora, ¿qué hacemos? Lo voy a sacar el batidor. No dejamos nada afuera, ¿eh? Nada, que caiga todo. Todo adentro, nada afuera. ¿Y qué hacemos? Es una mezcla muy pesada. Si yo quiero cocinarla como un bizcochuelo y vuelco todo esto adentro de un molde, no es la mejor opción porque va a salir muy apelmazado y es tan húmeda que va a costar cortarlo. Entonces, ¿qué te recomendamos en cocineros argentinos? Que lo cocines en diferentes discos, ¿sí? Entonces, molde de 26 centímetros, enmantecado y enharinado con una mezcla de harina y cacao para que quede bien oscurito, le voy a volcar 1/3 de esta preparación, ¿sí? O, un tercio. Bien. Ahí va. Lo hace en 3 cuotas. Lo hago en 3 cuotas, ¿sí? Ahí está. 1/3 de la preparación. Si tenés 3 moldes, lo haces en 3 moldes directamente. Si tenés 3 moldes, lo haces en 3 moldes. Y si tenés un solo molde, cocinás 1/3. Sacás el molde, lo lavás, pones de vuelta y lo cocinás en 3 veces está y bien, chau. Está bien. ¿Me lo llevo al horno? Sí. Me llevo este disco al horno. Yo los voy a extrañar a ustedes. Ya la estábamos extrañando. Pero me lo llevo a aquel horno. Porque hay un hombre con una cámara dentro de este horno y quiero que se vea cuando lo metamos acá adentro. Así vos vas viendo el proceso de cómo se va cocinando y cómo crece. El horno está a temperatura media. Este es un secreto. Lo dejo allá. El horno está a temperatura media y vamos a cocinarlo durante 10 minutitos o 12 minutitos, no más. Se va a ir secando la parte de arriba, pinchás, sale seco, lo sacamos. Ahí va. No dije nada, ¿eh? No dije nada ya. Mucho tiempo para mí que es algo de casamiento. Dijo algo de casamiento. ¿Ah, sí? Ya estoy planeando todo. ¿Queremos saber algo? ¿Cómo va a ser el vestido, el color? Cada vez que estoy en la calle, me cruzo con gente y me dice, ¿ya te casaste? Me da una risa. ¿Lo veo en la puerta? En abril. ¿Ya en abril? No, en abril. Ya no, en abril. Linda fecha. ¿Sabes que la tienen? ¿Les gusta? Sí, mirá, mis padres se casaron en abril, ya llevan 60 y pico de años de casado. Es muy buena fecha. Obvio. Hay que hacer todo acá, el catering. ¿Me lo hacen ustedes? Ay, me ahorran. Todo. La torta me la va a hacer Gladys, Estefi le hace el vestidito, todo. Los chicos le hacen todo el video. El salón es acá, señor. El salón va a ser acá. Y están todos invitados. Vayan viniendo. Porque vamos a estar en el video. Al Tito Jutiki. Yo llevo la guardia médica. Yo dejo una ambulancia. Dios mío, bueno. Tenemos que contar el que viene, ¿no? Ezequiel Lanús, ¿te acordás? Ponle Zika, todo eso. Gustavo Rivier. Lo queremos. Paul vino al programa. Vamos a invitar. Qué grande. Le quedó un disco torcido en el calor. Pobre Paul. Sí. Ese es el famoso billar que a veces mencionamos. Lo queremos. El tristemente mucho, famoso billar. Ahí lo tenés. Ese que se enoja cuando le decimos bajar la que música, nos corta la música. Claro. Te queremos. Ahora está bien. Sí. Te queremos. Bueno, claro. Yo creo que las tortas de casamiento, esas tortas de casamiento, todas blancas con los muñequitos, ya fueron. Las columnitas de yeso y los dos muñequitos. ¿Qué está Roberto Gana de arriba? Fue. La torta de casamiento tiene que ser tentadora, tiene que ser rica y comestible, como esta. Sí. No una torta de decoración que no come nadie. No es blanca, entonces. No es blanca la torta de casamiento. Los pisos no van más. Con las columnas de yeso. No. Para blanco vestido, Cala. Bueno, la masa ya la hicimos, ¿sí? Ya está en el horno cocinándose. Acordate que van a ser 3 capas. Dejalas enfriar y ponés a hacer el relleno. Vamos a hacer el relleno. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a empezar con 200 gramos de manteca punto pomada. Bien. Esta es manteca común, pero vienen 2 tazas, ¿saben de qué? ¿De qué? De manteca de maní. Miren la famosa que consumía. La famosa mantequilla de maní. No lo sabemos, pero sí, hay gente que sí lo sabe, pero en Córdoba, en nuestro país, hay una gran producción de maní. En Hernando hay una gran producción de maní. Se produce muchísimo, entonces podemos empezar a consumir la manteca de maní, que es deliciosa. Se vende en los supermercados. Sí. A mí tengo una... Soy fanática de ir al supermercado, le voy a decir la verdad. Así y
especialmente a los supermercados de barrio, sí. Supermercados orientales. Ajá, al chino. Amo ir al chino, amo ir al chino. Y en los chinos siempre hay manteca de maní. Sí, sí, sí. El chino, claro, sí. Trae cosas una de afuera, chino, de adentro. El famoso chatalega viene de los... Claro, bueno, seguro tenés un supermercado chino, como decían los chicos en la radio, cerca de tu casa. Andá y preguntale que vas a ver que tiene manteca de maní y vos nunca la viste. Pero y viene así tiene. En un tarro, en un pote. Tienen un pote como si fuese dulce de leche. Ajá. Viene la manteca de maní. Si no, la podés hacer casera, podés buscar una receta en internet. Se hace simplemente procesando maní tostado con maní un poquito quemado. Con un poquitito de aceite, con un poquitito de azúcar y un poquitito de miel. Procesás todo eso mucho tiempo hasta que se convierte en una pasta, ¿sí? Pero si no, la compras hecha. Entonces, Marlon Brando. 200 gramos de manteca, 200 gramos de manteca de maní y dos tazas de azúcar impalpable. Uy, ya, ahí está. Voy a empezar a batir muy despacito, sí, para que no huele tanto el azúcar impalpable. Casper. Es volátil. Dije, despacito. Avisó muy sobre el gong. perdón, Cala. Bueno, a esto sabe que le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. ¿Sienten el aroma del maní? A full. Es verdad. ¿Sienten el aroma del maní? Se usa mucho en la disciplina de CrossFit ahora, desayunar con manteca de maní, hacen planes más proteicos y utilizan esta base que es más aceite. Es calórico, pero no tiene tanto carbohidrato. Elvis, no era el como... Elvis comía un sándwich de manteca de maní y banana. Claro. Era como el sándwich de Elvis. Sí, sí. Así quedó también, ¿no? Y les puedo decir. Eso era por otro tema. No, ¿les puedo hacer un test a ustedes y a vos que estás en tu casa? Sí. ¿Cómo crece el maní? ¿Cómo es la planta de donde sale el maní? A ver. ¿Sale de un árbol? Ale dice que es como un arbustito. ¿Cómo es, Cala? ¿Saben? ¿Del agua, abajo del mar? No. Abajo de la tierra. ¿En serio? Abajo de la tierra, como si fuesen papitas. ¿Bien? Ah, sí. La cascarita. Ah. Así crece el maní. Yo siempre lo quise mostrar en De la Tierra a tu Mesa y no llegamos a ir en el momento de la cosecha. Me encantaría ir a la cosecha del maní. Pero foto en internet seguramente hay. Sí, hay, después lo buscamos. Hay fotos de todo en internet. Después ponen maní y aparece otra cosa. Hay dibujitos. ¿Tienes maní? No. Bueno. Seguimos. No. Entonces, pero esa pasta de maní es el relleno de conocidas golosinas. El relleno. Por el olor, me estoy dando cuenta. Exactamente. Muchas golosinas que conoces, tenés en tu corazón, llevan este relleno. Ahí arriba, mirá. 200 de manteca, 2 tazas de manteca de maní, 2 tazas de azúcar impalpable, 1 cucharadita de esencia de vainilla. Y una vez que integraste todo esto, le vas a agregar un poquito de... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, la vida! ¡Qué susto! Diego, ¿querés ir a ver si salió el maní de la tierra? Andá revisando maní. No termino la receta. No, pero el maní de la tierra. Me parece mira, que... Mira, justo está... ¡Hola! Gracias. 2/3 de taza de crema. Mamá. 2/3 de taza de crema de leche. Ya con todo lo otro. Y con todo el tiro de gracia, veo. Eso lo agregás al final, cosa de no pasarte de batido. Pero fíjate que tiene una re buena textura para untar y para rellenar esta torta de maní con chocolate que estamos develando en este día en Cocineros Argentinos. Seguramente en un par de días la va a ver en nuestras repetidoras de la zona de Constitución. Qué bárbaro, qué bárbaro. Afanosamente inspirado, ¿sí? Es una torta muy, muy rica. Bueno, tenemos entonces la parte del bizcochuelo de chocolate, sí, que no es bizcochuelo técnicamente, pero el bizcocho, le dije, por decir algo. ¿Me recordás más o menos el tiempo de horno? Acá está la planta de maní. Esa es la planta de maní. ¡Una foto! ¡Ay, ne! Acá seguimos foto en internet, pero la traemos acá, Cala. Esa es la planta de maní. ¿Qué va? ¿Es serio? ¿Es macho o es hembra? Es como un helecho paraguayo. No. Hay maní macho y maní hembra. Es macho. Como la ruda, no, macho. No tengo idea. Vamos. Hay que trasplantarla. No sé. Volvamos. No, yo te preguntaba por el tiempo de cocción aprox. Ahí está, mirá. Ahí está el maní. Mirá el maní. Pero ahí ya es cuando lo sacaron de abajo. ¿Ves que tiene como las raíces? Bueno,
Claro. No, hay un dibujito. Busquen en internet que hay dibujitos del maní abajo de la tierra. ¿De qué se ríe, carita? No. Me pregunta cómo saca la foto bajo la tierra, ¿no? Se puede todo. Hoy se puede todo. Hay dibujitos, Chacho. No, los que están buscando del otro lado, hay unos dibujitos. Esos, esos pongan. Bueno, el bizcocho de chocolate. Sí, mi amor. Lo cocinas, por la rama, ¿no? Lo cocinas unos 12 minutos en el horno a temperatura media. ¿Cómo te das cuenta que está listo? Lo sacás. Primero se deja de estar tan brillante la superficie. Lo sacás, pinchás. Sale seco, está listo. Estamos para el chiste. Para la chacota. Un programa así con la seriedad nuestro y estamos para el chiste. Claro. Don Maní soy. Bueno. Ah, no, hablando de Maní, míralo ahí. No. Bueno, ahí está. Ah, bueno. Cerrá todo. Marco, tenés que volver al barrio, Marco. Marco, ¿cómo vas a volver? Ay, ¿vas a ser mi dama de honor? Sí. Mi dama de honor. ¿Vas a decir algo? A José Sepá no volvés más. No volvés más. Es el fantasma que aparece detrás del colectivo, ¿viste? No hay manera de que vuelvas. ¿Viste cómo te aparecía el fantasma atrás del colectivo? Si te aparecía ese fantasma, estaba listo. Es la llorona. La llorona. Bueno, volvamos un poco a la torta, por favor. Volvamos. ¿Qué pasó? Había dicho 12 minutos por cada una de las tres tandas. Cuando empalidece o mete el palillo y sale seco, ya está. Cuando se seca un poco la superficie y no se ve tan brillosa, pinchás, sale seco, ya está. Bien. Una vez que se enfríen, y esto es re importante, dejalas que se enfríen, las vas a rellenar. Yo, se me antojó, porque también va muy bien la combinación de dulce de leche con maní y con chocolate, se nos antojó hacer la primera capa de dulce de leche repostero. Bueno, ¿sí? Bien. Yo lo pongo con una manga porque me es cómodo. Me acaban de llamar de dirección, ahora vengo. Tengo que hablar por ustedes, ¿eh? No, no, quédate acá, justamente vos no. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan, te llamaron, no? Bueno, ya Carrillo, claro. Bueno, ahí va, un poco de dulce de leche repostero, va. Un poco. Un montón de dulce de leche repostero. Que eso podría ser peor, podría ser manteca de maní. Claro, también. O sea, es o manteca de maní o dulce de leche, ¿verdad? Exacto. Vos podés hacerla toda con manteca de maní, pero la combinación de decir, ¿no? Queda muy bien. Decime, gracias. Me voy yo a la dirección, no te preocupes. No pasa nada. Bueno, nos vemos, ¿eh? Juancho. Riego la plantita, de paso. En un rato tienen que ir a Chubut y se tienen que ir a, no sé, a... Y voy de punta a punta, y nos vamos para Misiones también. ¿Cuántas millas estás juntando, eh? Sí, en algún momento la voy a usar. Repartila. Bueno. Torta de maní con chocolate, se viene ahora la parte del maní. Sí. La parte del chocolate es esta, son estos bizcochuelos. Sí. No hacen falta decir porque se ven súper húmedos. Sí, ¿no? No hay que poner ningún almíbar de nada. Nada. Esos bizcochos son súper esponjosos y húmedos. Exactamente. Y ahora se viene... lo que le ponemos... Ay, con mira, la otra mezcuchi. No, lo pongo así. La otra mezcla, mezcla de maní, que la vamos a usar para esta parte del relleno, para esta capa del relleno y para la cobertura de la torta, lindo. ¿Sí? Le vamos a poner... ¡Manicero! Y afuera. Manicero, señor. Esta te digo que podría ser una torta para Hernando, ¿eh? Para que podamos mandar a Córdoba, porque donde hay debe mucha... Debe haber una fiesta. No quise equivocarme, pero creo que eran el segundo productor mundial, si no me equivoco. Sí, yo también creo, ¿eh? Altísimo productor a nivel mundial de maní. Por eso es re interesante contarlo, porque si no, uno no se entera esas cosas, igual, ¿eh? Y está la fiesta del maní en Hernando también. Y debe ser una de las pocas cosechas que no hemos podido hacer hasta el momento. Sí, y yo la quise hacer, pero no enganché la época de cosecha. Me encantaría ir a la cosecha del maní. Bueno, última capa. Sí. Bajo así un poquito, cosa de emparejar. Empareje. Y ahora lo que viene es cubrirla, como siempre. La parte de albañilería fina. La parte de albañilería fina con esta crema de manteca de maní. Sí. Esta torta tiene doble cobertura. Uno, la crema de manteca de maní. Muy bien. Y dos, una ganache de chocolate, como vieron en la terminada, que le queda muy bien y que se vuelca recién cuando la torta está fría. Como viste, ¿sí? Tiene fruta, ganache. Como... Claro. Como si no ganache, ganache. Como bien... Sí, perdí yo ganache, decía Juanito. Como bien decía Cala, esto es el relleno de un bombón muy conocido. Sí, claro. ¿No? Es una golosina muy conocida. Decilo. No, decilo vos. Era una reflexión sobre el momento. No, les están entrando con delay los chistes, ¿no? Están como medio... Sí, puede ser. Son momentos que tenemos, ¿eh? Son lapsus. No, yo lo que les iba a preguntar es si les gusta esa golosina. Sí, a mí me gusta. Ahí entro. Más o menos. Nos gusta esta torta. Está todo. Gracias. Al lado de esta torta.
No tiene que ver. Bueno, la verdad es que está bueno incorporar esta crema de maní, a tu receta, a tu recetario de siempre. Son 200 gramos de manteca, 2 tazas de manteca de maní, 2 tazas de azúcar impalpable, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 2 tercios de taza de crema. Qué caricias que le hace con la espátula, ¿eh? Yo me imagino así como que... ¿No? Ah, ¿cómo no? Me pongo en la situación de la torta y que me pase así la espátula con la manteca de maní. O con el ungüento para la espaldita. ¿Sabe lo hidratante que debe ser el maní? Sí, es exfoliante. Con la grasa. Bueno, el maní usa chocolate, usa... Resveratrol, que es un fitoquímico de anti-aging. Claro, ¿sabés? ¿En serio? La energía que te da el maní. A full, ¿eh? No sabía eso. No dormí por 3 días, mira. ¡Wow! Bueno, ahí va. Cubrimos toda la superficie de la torta, por los costados y por arriba. ¿Cómo con le hace la puntura ahí? No, así, directamente voy bajando. Al caer. Y acá cuando llego ahí, le paso un golpe de espátula por los costados. Muñeca. Yo sé que hay que aplaudir al final, pero aplaudimos. Aplaudimos mientras tanto. Aplaudamos mientras tanto. Pero che, no hace falta, por querida, favor. Es una genia, ¿eh? Bueno, no. Qué va. Genios son otros. La verdad es que cuando vos haces este tipo de coberturas en tortas, te conviene hacer una primera mano. Siempre lo digo y los pintores lo saben mejor que nadie. El grueso y el fino, como quien dice. Una primera mano más finita al principio, mandarlo a la heladera, que eso se endurezca y darle una segunda mano que te va a quedar más prolijo. Y otro secreto. Eso va al frío. Gracias, Romy. Y esa viene del frío. Genia, Romy. Exactamente. Esta viene del frío. Y acá viene algo importante. Si vos querés hacer estas tortas, que se llaman, en inglés se llaman como drip cakes, que quiere decir como una torta goteada. Si vos querés hacer una torta así goteada, tenés que tener la parte de abajo bien fría. Cosa de que cuando pongamos la ganache caliente arriba, no termine de caer. Exactamente. Entonces, tenés esto bien frío. ¿Y esto gira loco? Sí, gira loco. Dejaste para que le dé la segunda. Dale. Levanta un poquito de color. O sea, se pone un poquito más intenso el color. Sí, de la y manteca. También, ¿sabes qué? También, Juano, le voy a dar una segunda manito. Me siento un pintor. Y es así, es. Doña, le vengo a dar la segunda manito. Llovió, va a ser, vio. No le pasa, lija. ¿Una lijita lo necesitas? Una sal de limón, lijita al agua, ¿no? Entre mano y mano, vio, para el mejor. Me muero de risa. Doña, pero fíjate cómo la segunda mano cubre los dilemas de la primera, ¿te das cuenta? Después de la pintura, yo. Pará, Juan, ¿viviste 4 años en la pintura? Sí, no. ¿Cuánto cayeron? Me fue bien, pero el último día estaba pintando con sintético, ¿vio? Ahí tengo una escalera. Uy, vio. Y se me cae todo sintético y la casa se pinotea toda, la pinocho, vio todo. Y claro, me saqué el pantalón y seguí pintando calzoncillo. Y entró el dueño. Claro. Terrible. Y bien pintó, pintando calzoncillo arriba de escalera. Agarraron del rodillo, ¿no? Llevaron hasta la esquina, ahora entiendo por qué largaste el oficio, ¿no? Dios mío. Bueno, arriba va la ganache de chocolate. Yo lo que hago es chocolate picado de buena calidad, picalo lo más finito que puedas, y arriba le vamos a tirar la crema bien caliente, ¿sí? Bien caliente. Ahí está, sí. Ahí está. No revolvemos inmediatamente. Dejamos que se asiente 1 o 2 minutitos y recién después revolvemos y le tiramos la ganache arriba. Tengo una. No, ya termino. ¡No, mi amor! Disculpen. Bueno, entonces, una vez que vos le das la segunda mano, si querés, la terminás. Si no, no, porque Juanito no quiere que la termine, me voy a apurar. No. Disculpa. Le voy a... Como el de la pinotea. Le voy a tirar la ganache de chocolate arriba. Ahí está, miren esto. Mira vos. Y ahí lo voy a ir llevando. Claro, lo voy llevando. Poquito, ¿no? Que caiga muy de a poquito. Mira vos cómo va a caer. Va a caer la chorreadita. No se puede hacer más lento. Ahí lo estás viendo, pichín. In your face. Sí. ¿Sabes los suspiros que hay? Mamá. Qué lindo es. Sarán. Toma, pichín, para vos. Y ahí vas viendo de qué lado querés más chorreadito. Gracias. ¿Usted maneja la chorreada para el lado que quiere? Vos manejás la chorreadita para el lado que querés. ¿Se pueden un segundo aplauso? ¡Bravo! ¡Genia! ¡Vos eres
¡Es nuestra, che! Esta no está del todo terminada. Ahí está. Y arriba de esto le pones los bomboncitos cortaditos en cuatro. Si querés, mientras le pongo los bombones cortados en cuatro, te leo la receta. Así la podés anotar. No, hay muchas cosas más. Para la base, señor director, por favor, de chocolate bien húmeda, vas a usar 3 huevos, 3 tazas de azúcar común, 180 centímetros cúbicos de aceite. Perdón, te la estoy leyendo al revés. O sea, como está ahí, te la estoy leyendo de memoria. Te la leo como está ahí. 2 tazas y media de harina, 3 tazas de azúcar, 1 taza de cacao amargo, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita y media de polvo de hornear, 1 cucharadita o media cucharadita de sal, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 3 huevos, perfecto, 3 huevos, 300 centímetros cúbicos de leche con 1 cucharada de jugo de limón, 1 taza y media de café tibio caliente, 180 centímetros cúbicos de aceite, sí, y un poquito de esencia de vainilla, ¿sí? Ahí está, una cucharadita puede ser de esencia de vainilla. Para la crema de maní vas a usar 2 tazas de azúcar impalpable, vas a usar 2 tazas de pasta de maní cremosa, 200 gramos de manteca pomada, un poquito de esencia de vainilla, 3 cuartos tazas de crema de leche y si querés jugar es con esto de la sal, un poquitito de sal que vas a ver que le queda muy, muy rico. Y después para la ganache, gracias, un poquito, 240 gramos de chocolate semiamargo y 3 cuartos taza de crema de leche caliente. Esa es toda la receta. ¡Aplauso fabuloso! ¡Escandaloso! ¡Gracias! ¡Qué